agradecer a MUDI, a la Facultad de Ciencias Humanas, a la Universidad Industrial de Santander por la invitación para participar en este magnífico seminario internacional sobre la memoria histórica. Muy particularmente agradecerle a mi colega y amiga Ivonne Suárez por esta invitación. Ivonne Suárez es miembro de nuestra red internacional de historiadores comprometidos, historia del arte, pues desde que se inició, ¿no? Prácticamente participó en 1999 en la encuesta internacional sobre el estado de la historia, sobre la situación de nuestra disciplina en el mundo y hasta hoy, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Por lo tanto, me expreso agradecimiento también a Jorge Maldonado, al decano de Ciencias Humanas. Me ha gustado mucho, como supongo que a vosotros, escuchar decir de boca de un filósofo sobre la importancia de la oralidad. Es que la universidad es muy libresca, ¿no? Somos en exceso de librescos y con una carga fuerte positivista, donde se reconoce solamente como fuente, en nuestro caso para la historia, fuente escrita. Entonces, da gusto escuchar colegas más perspicaces, más atentos a la realidad que nos rodea, ¿no? La oralidad es anterior a la escritura, pero es que la cultura en general nace de lo oral. Y en el momento de crisis, cuando quiere renacer, vuelve a la oralidad. Entonces, sin la oralidad no hay cultura en el concepto más amplio y menos historia, ¿verdad? Porque es a través de la oralidad como le damos voz a los sujetos sociales de la historia. El tema que nos ocupa es la memoria histórica. Yo voy a hacer referencia principalmente, que es mi compromiso, a la evolución de este movimiento en España. Espero que sea de vuestro interés, aunque obviamente en cada país hay una situación y una evolución diferente de esto de la inquietud historiográfica sobre las víctimas de la historia. El nombre más aceptado, más consensuado para lo que hacemos es memoria histórica. Yo lo definiría como la reivindicación y el estudio de los recuerdos de las víctimas de la historia. Sé que en América Latina, a partir de la experiencia argentina, se hace equivaler el término memoria histórica al término derechos humanos. Pues está bien, porque es una manera distinta de nombrar lo mismo y además tiene una virtud a la cual haré referencia. Claro, estamos hablando de derechos humanos retrospectivos. Hablando de memoria histórica como la lucha por los derechos humanos situada en el pasado, pero que está, cuya reivindicación está presente, ayuda a entender algo esencial, y es que no hay democracia verdadera sin memoria histórica, es decir, sin esa reivindicación de las víctimas de la historia, sin esa obligación del historiador de oficio, del historiador riguroso, del historiador responsable, de dar voz a lo que se llaman los vencidos de la historia, y que han de vencer, aunque sea con décadas de distancia. Porque si no es así, aparte de cuestiones morales, es que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que es reconstruir en la medida de lo posible la realidad de los hechos que nos han precedido, especialmente de los hechos que están inundados de la sangre de las víctimas. También en Argentina, principalmente, se hace equivaler memoria histórica a historia reciente, lo que en historia del arte llamamos historia inmediata. Está bien, pero claro, el concepto de historia reciente o historia inmediata o historia presente es mucho más amplio, pero está bien por lo mismo que decía, es decir, que nos recuerda que la memoria, por mucho que se retrotraiga a hechos de hace incluso un siglo, como puede ser el genocidio armenio del año 1915, es un hecho del presente, de es una responsabilidad de los sujetos sociales, históricos e historiográficos de hoy en día. Es, en suma,
tarea de historiadores. Entendemos por memoria histórica un movimiento que tiene tres partes. Es importante entenderlo porque nos remite a sujetos o actores distintos. Es decir, la memoria histórica es un movimiento social, la memoria histórica es un movimiento académico y la memoria histórica son, en su expresión más efectiva y que se palpa más en la realidad, políticas públicas. La base del movimiento de la memoria histórica es la sociedad de las víctimas en marcha, ¿no? Es decir, de ahí viene el arranque y cuando eso no existe, pues falta lo esencial del movimiento de la memoria histórica, organizado por las víctimas, los supervivientes, sus familias, sus compañeros, en aquel momento en que se sucede la agresión normalmente sangrienta a los derechos humanos situado en un momento del pasado. En segundo lugar, la memoria histórica, por influencia de la sociedad, se transforma en un movimiento académico. En el caso de España, las primeras investigaciones sobre las víctimas se hicieron sobre todo por profesores de enseñanza media. Desde el punto de vista más académico universitario, pues claro, ahí se está colaborando en todos los países. Estamos hablando de un movimiento internacional en la investigación y localización de las víctimas, en generar archivos orales, que es el motivo, más inmediato de este congreso. También se colabora en la excavación de fosas y en las políticas que el Estado, aquellos estados genuinamente más democráticos o que con aspiraciones a ser considerados más democráticos, ponen en práctica. En tercer lugar, están estas políticas públicas como parte, digamos, institucional del movimiento de la memoria histórica, que tienen como función impulsar y favorecer los principios consagrados por la ONU para el tratamiento de las víctimas de la historia, que según los conceptos de justicia, verdad y reparación, como bien sabemos. La memoria histórica, tal como se entiende y como se implementa hoy en día, tiene su origen, sobre todo desde el punto de vista jurídico, que es una vertiente importante, de hecho, de la memoria histórica. De hecho, no se puede cambiar el orden, pero yo creo que el primer principio de la memoria histórica es la justicia. La verdad, claro, se nos compete más directamente a los historiadores, y la rehabilitación de las víctimas y la reparación del daño, pues en tercer lugar. Todo desde el punto de vista jurídico, todo comienza después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, cuando los aliados deciden juzgar y ejecutar a un grupo de dirigentes nazis responsables del holocausto, del genocidio sobre el pueblo judío y otros sectores de la sociedad que molestaban al nazifascismo por su ideología, su opción social o incluso, pues, el caso de los discapacitados. En fin, un horror histórico, como ya sabemos, es que salió como algo bueno un nuevo derecho internacional, es decir, un giro en el derecho internacional basado en estas tres criterios de justicia, es decir, abrir causas contra los responsables de la represión, verdad, dar a conocer y publicitar los hechos que se denuncian, y la reparación de las víctimas desde el punto de vista material y sobre todo ético. Claro, los comienzos de la memoria histórica tienen que ver con las víctimas de las dictaduras, en fin, que representó el eje nazi-fascista, el caso de España, con una expresión particular, que es
el franquismo, y que después se aplicó a las dictaduras, concretamente en América Latina, que surgieron y os hicieron sufrir tanto, y a todos, a través vuestra, en los años 60, 70 y principio de los años 80. La base jurídica de la memoria histórica se jubila después de los juicios de Núremberg con las convenciones de Ginebra, los convenios de Ginebra en 1940-49, que regulaban la protección de los heridos de guerra y de los prisioneros de guerra, y se amplió a la población civil. Como sabemos, en todas las guerras, eso es una constante histórica, afecta, aunque muchos no lo saben, más generalmente a la población civil que a los propios combatientes, por simplemente por una razón simple: son el labor débil y los que más sufren en ese acontecimiento de tipo sangriento en general. Por lo tanto, del convenio de Ginebra salió un derecho internacional de los derechos humanos aplicado, no en este caso a las víctimas de dictadura, sino a las víctimas de las guerras y de los conflictos armados, como el caso de Colombia, que en realidad, pues, según se aplique el concepto, puede considerarse una guerra que ha habido hasta ahora y que parece que está a punto de terminar, o una terminología más genérica, como vosotros soléis decir, un conflicto armado. Por lo tanto, un nuevo derecho internacional obliga a los Estados a aplicar políticas públicas para hacer justicia por las agresiones a los derechos humanos, para hacer justicia a las víctimas, para conocer la verdad oculta de la historia que implica esa represión, todos esos delitos de lesa humanidad o, en todo caso, de derechos humanos, y tomar medidas prácticas que supongan la rehabilitación de esas víctimas. Una tarea realmente muy difícil. Hay que decir, en favor de la Organización de Naciones Unidas, que ellos están abanderando con más buena voluntad y eficacia esta bandera de los derechos humanos respectivos, esta bandera de la memoria histórica, pero claro, con un poder más simbólico que real, ¿no? De hecho, el Estado español se ha negado, en fin, permanentemente hasta hoy en día, a aceptar el derecho internacional en el tratamiento de las víctimas del franquismo, y un plano más general, los Estados Unidos también se han saltado a la torera los derecho internacional y cualquier instigación de la ONU para que entregaran, por ejemplo, los responsables, los militares responsables del asesinato del periodista José Couso, cuando la intervención en Irak de Estados Unidos y de sus aliados, la intervención, como sabemos, se hizo pues hace una década al margen del derecho internacional. Es decir, que bueno, nos queda la ONU, ¿no? Pero al final lo que decide y lo que provoca, lo que determina que un determinado Estado vaya adelante en una histórica, es la presión social y académica, política, pero sobre todo la presión social, ¿no? En la medida que hay presión social, se sienten obligados a actuar como gobernantes y como demócratas, ¿sí? Y como partidarios del derecho humanitario. Si no, pues eso, no nos hace ni caso. Por lo tanto, la historia de la memoria histórica es la historia de la lucha social, política, académica, por la memoria histórica. Este método de afrontar democráticamente, humanitariamente, los delitos a los que nos estamos refiriendo, que se inició después de la Segunda Guerra Mundial, se extendió a toda Europa, donde dominó el Tercer Reich, que se aplicó con las víctimas del nazismo, del fascismo, en Italia, etc. Y salta a América Latina en un año fundamental, 1977. Bueno, para nosotros el tema al que haré más referencia es la memoria histórica en España, porque es el momento que se inicia la transición a la democracia en España, pero para el tema en sí de la memoria histórica es el momento que las abuelas de la Plaza de Mayo inician muy modestamente su lucha en favor de sus nietos y nietas
desaparecidos, ¿no? Detenidos, desaparecidos, el número de detenidos desaparecidos en Argentina son 30.000, y 40 años después lograron resultados con el gobierno de Kirchner, ¿no? Es decir, que lograron que la presión social y política llegara a la cúspide del Estado y que se aplicaran, yo creo, de manera modélica. Claro, visto desde el punto de vista de Argentina, pues claro, se ven los defectos, que no se juzgó a todo el mundo, no todo el mundo está en la cárcel, Videla pues murió, en fin, imputado, pero relativamente tranquilo, etcétera, etcétera. Pero es que visto desde el resto de América Latina y desde Europa, concretamente desde España, pues para nosotros es un modelo, tanto para Argentina es un modelo para la memoria histórica, tanto como un movimiento de las víctimas, como colaboración de la universidad, como todo esto, lo último, lo más importante, como políticas públicas. Y de hecho, a partir de América Latina y de la experiencia exitosa tan largamente esperada, pues se dieron resultados, se están dando resultados en otros países de América Latina sin necesidad de esperar tanto tiempo. Eso, sinceramente, se lo debemos a la lucha del pueblo argentino, que logró además hacer una transición con memoria, una transición con justicia, una transición más democrática, más radical en el sentido de ir a la raíz del problema, que la transición que hasta ese momento era el derecho y ciencia política modélica, que era la transición española, de lo cual nos alegramos enormemente. En general, las transiciones a la democracia ya en los años 80 han superado, gracias a este tema, pero no solamente, la transición española a la dictadura, con ese régimen, el régimen franquista, que quedó como resultado de los totalitarismos del nazifascismo de los años 30 del siglo pasado. Bueno, en los países más receptivos, como todos sabemos, a la memoria histórica, después de la experiencia argentina, pues fueron Chile y Brasil, poniendo el acento más en las torturas que en los ejecutados o asesinados extralegalmente, simplemente fueron más torturados que asesinados, a diferencia de Argentina, donde se dieron las dos circunstancias, como ya sabemos, y pues pasó a México, donde la situación es muy difícil, porque se están produciendo hoy en día masacres como las que estamos denunciando y que nos retrotrae de caras atrás, como fue la masacre de Ayotzinapa, ¿no? Y donde, leyendo estos días aquí sobre la masacre de Barranca, donde paramilitares con complicidad del ejército pues sí, perpetraron esos asesinatos en Barranca, ¿no? Bueno, pues en Ayotzinapa no es muy distinto. Es decir, el narcotráfico, con la complicidad del ejército, perpetraron la matanza de estudiantes normalistas en el estado de Guerrero, y hasta hoy no, nadie se cree que los que están detenidos o juzgados pues sean todos los responsables de ese asesinato. No se han encontrado los cuerpos, es un desastre, ¿no? Es una memoria histórica inmediata, ya se demuestra lo que están diciendo muchos colegas de la democracia mexicana como un estado fallido, como un narcoestado, etc. Por lo tanto, ahí es presente por partida doble el tema de memoria histórica. Es presente porque también tienen allí, como las grandes represiones de los años 70, de la Liga y otros militantes, etc., asesinados también extralegalmente, sino es que ahora tienen ese problema diariamente. Hace poco fue a Ayotzinapa y mañana no sabemos a ver qué va. Ante un tema de doble actualidad. En Colombia, todos lo sabemos, se comparten los objetivos y los principios jurídicos y de lucha social, de la memoria histórica, en todos los continentes. No voy a hablar de Sudáfrica, del este de Europa, para no alargarme, incluso China, con Tiananmen, que siempre está ahí y que no acaba de salir adelante la búsqueda
de justicia y verdad y reparación para Vicky Canamén. Pero de todas maneras, sí es cierto de que todos compartimos las mismas reivindicaciones y un movimiento tiene características muy, muy parecidas en esas tres partes a las que hacía referencia. Cosa que Colombia también es una memoria actual, ¿no? Por partida doble, porque cada hace, se dice, 50 años de violencia, bueno, 50 años también de agresiones a los derechos humanos, en fin, por el Estado y también por guerrillas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos encontramos que la reivindicación de la memoria histórica hay que hacerlo a un conflicto armado que está activo todavía y sujeto a unas negociaciones. Y de hecho todo está parado por las negociaciones. Aquí se ha aprobado la idea de una comisión de la verdad, de un museo de la memoria, pero está todo en suspenso que las negociaciones en La Habana den su fruto. Parece ser que lo que más está obstaculizando es más difícil de resolver es lo que se llama la justicia transicional, es decir, hacer justicia con los responsables de la masacre y de la violación de los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, pues yo acabo de leer aquí en un periódico vuestro la opinión de Vicens Fisas, ¿no? Un colega de catalán, español, muy quebrada, sobre cómo se podía resolver ese problema, que parece que es lo que falta para que la negociación llegue a buen puerto, se alcance una paz que permita, pues eso, pasar a esta fase de puesta en práctica de los principios de justicia, paz y reparación también en vuestro país. Y luego salta a España y, por lo tanto, a Europa, este movimiento iniciado en Argentina, décadas atrás, y luego, con lo cual estamos ante un movimiento mundial. A mí lo que me interesa como historiador es, sobre todo, la memoria histórica como un movimiento social, ¿no? Porque lo demás tiene que ver con la política de cada país, con la situación de la academia de cada país, que es muy importante, naturalmente, el objetivo final es conseguir la reparación mediante políticas públicas, pero lo que el motor que lo mueve todo es este movimiento social muy característico del siglo XXI contra lo que podría parecer, ¿no? Parece. Claro, estamos refiriéndonos a conflictos del siglo XX, pero estamos luchando en el siglo XXI por una democracia plena, ¿no? Y entonces, por eso es tan importante el tema de la memoria histórica. Yo creo que se ha transformado en el índice de la calidad de una democracia. Es decir, no puede haber una democracia cualitativamente aceptable habiendo pues desaparecidos, enterrado gente, una cantidad enorme de gente inocente enterradas en fosas, etc. Torturadores y asesinos que van libremente por las calles y que se pueden encontrar con sus propias víctimas. A mí me ha pasado, no con los asesinos, claro, si no, no estaría así. Y entonces, en ese sentido, es realmente un movimiento social, académico, una responsabilidad de la democracia muy importante para poder tener un siglo XXI que sea un avance civilizatorio respecto al siglo XX, que es a lo que aspiramos y a lo que aspiró también el movimiento antiglobalismo y el movimiento de los indignados, así mismo característico de este nuevo siglo. En España se ha venido desarrollando a partir del año 2000, es decir, ya en este siglo, una tendencia historiográfica. La parte académica de ese movimiento al que me refería anteriormente, se trata de una tendencia historiográfica transversal, donde hay muchos profesores de ciencia secundaria, como ya dije, y también no solo historiadores, sino también forenses, arqueólogos, menos antropólogos, sé que en otros países están colaborando bastante más, que no solo colaboran en todas las tareas de la memoria, sino que además tienen proyectos de investigación, como el AMODI, ¿no? En el caso de los archivos orales, pero también en España hay un proyecto de investigación
sobre la memoria, más centrados para la represión del franquismo. De hecho, en España por lo menos, el hecho de empezar a haber políticas públicas fomentó la presencia de la memoria histórica en la universidad. Yo creo que este movimiento historiográfico pues forma parte de una nueva historiografía, como decimos, en Historia del Arte, por tres motivos importantes, nuevos respecto a lo que ha sido la historiografía del siglo XX. Uno, el que hace el historiador que colabora con la memoria histórica ha superado el mito positivista de la supuesta imparcialidad de la historia y adopta como historiador pues una ética, una deontología, un compromiso de valores, en este caso valores consagrados por el derecho internacional. Por lo tanto, eso es un cambio. No. Después, otro cambio historiográfico importante en el movimiento académico por la memoria histórica es que la memoria, como está presente, es un compromiso con este presente, con las víctimas, con los supervivientes, con sus descendientes, pues eso nos obliga a alargar el objeto de investigación y estudio de los historiadores al momento presente, que llamamos historia inmediata, que también es un paradigma nuevo para esa, que forma parte de esta nueva historiografía que va más allá de lo que fue, pues incluso el marxismo y las escuelas renales en el siglo pasado. Y en tercer lugar, la memoria histórica, entendida académicamente, pues avala una idea de historia del arte que estamos diciendo continuamente, que estamos repitiendo continuamente, de que la historia es una ciencia con sujeto, una ciencia con doble sujeto. Un sujeto social, lo cual es una reivindicación que ya había hecho la vanguardia historiográfica del siglo XX, pero también con un sujeto convascente. La historia la hacen los historiadores y hay que luchar porque esa historia que nosotros hacemos pues se rija por una serie de valores humanos, ¿no? Y de otro tipo, como cualquier otra profesión. Claro, estoy diciendo esto, estoy hablando de una nueva historiografía, pero la nueva historiografía se está resistiendo a la lucha por la memoria histórica y otras innovaciones que por lo menos desde Historia del Arte estamos planteando sobre los oficios del historiador en el siglo XXI, una resistencia positivista, conservadora, que toman como referencia al historiador conservador francés Pierre Nogat, que dice que la historia y la memoria no tienen nada que ver. Y nos aísla de la sociedad, nos aísla del sujeto de la historia. Yo creo que es una gran irresponsabilidad, porque la historia y la memoria tienen en común algo crucial para los trabajadores de oficio, que es la búsqueda de la verdad histórica. Y en el caso de estos temas, con víctimas, estamos hablando, no podemos acceder a la verdad histórica sin el concurso de las víctimas. Tenemos que entrevistar, tenemos que localizar, aparte de las consideraciones éticas que tenemos, a las que vengo haciendo referencia y que tenemos que reivindicar para que la historia cumpla una función social, en este caso, acceder a una democracia plena que no sea basada en el olvido. Ahora ya en lo concreto, la memoria histórica en España, la cronología rápidamente, sobre todo para los que no lo seguís de cerca, cada uno sabe más lo que pasó sobre este tema de las víctimas en cada país. Sabéis que entre el año 1936 y 1939 pues tuvimos una guerra feroz, no sé, como la de los rojos y azules aquí vuestra, pero peor, ¿no? Porque una guerra en cuanto a número de víctimas, creo, y una guerra lejana, pero muy presente hoy en día, las secuelas están presentes en la realidad política, social, cultural y mentalidades de la España del siglo XXI, no para bien y para mal, ¿no? Porque para mal, porque hay quien defiende todavía pues la bondad del mando rebelde a la República Española. Y para bien, porque de esta manera pues, la lucha por las víctimas del franquismo nos da una oportunidad para acceder a una democracia
Bien. Allí tuvimos 130.000 desaparecidos, claro, no combatientes, es decir, de civiles, incluso también militares republicanos, simplemente que fueron ajusticiados de una manera irregular y enterrados en fosas, generalmente en fosas comunes. El número es muy elevado, se suma, y si sumamos los desaparecidos como consecuencia de la dictadura latinoamericana, pues los que tienen que ver con la guerra civil española, pues supera la suma de todos los desaparecidos en América Latina en los años 60, 70 e incluso de los 80. Claro, nos quedamos cortos con el millón o más de asesinados del genocidio armenio durante la Primera Guerra Mundial, que fue una especie de limpieza étnica, responsabilidad del Estado turco que todavía no ha reconocido. Esto que estamos hablando, eso es un desastre absoluto. El historiador tiene que dar a conocer la historia real del siglo XX, ¿no? No nos vamos a remontar a la guerra de religión o a la colonia, que también había mucho que hablar, o a la colonización de América, pero ya en lo más cercano a nosotros, el siglo XXI nos da una oportunidad de construir una historia completa del siglo XX y aportar justicia, paz y reparación a la víctima. A las víctimas y sus pendientes. En España, en la época de Zapatero, el Ministerio de Cultura creó un servicio para localizar no solo las víctimas muertas asesinadas por el franquismo, sino todos los represaliados, y les salía un número con todos los nombres de 4 millones de represaliados por el franquismo a lo largo de toda la dictadura. Por lo tanto, como comprenderéis, la empresa española está sentada sobre cadáveres y unas miserias terribles de violencia, de tortura, de migración, de todos aquellos que pensaban distintos del general Franco y su gente, de esa derecha nacional católica que nos esclavizó durante 40 años a los españoles. En 1956, el Partido Comunista de España, la fuerza principal sobreviviente al plan sistemático de exterminio organizado por los franquistas, la fuerza principal de la oposición a la dictadura, lanza la política de reconciliación nacional como consecuencia del fracaso de las guerrillas que entre 1945 y 1948 intentaron que la caída de Hitler y de Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial fuera seguida de la caída de Franco. Pero bueno, lo que pasó es ya conocido, la Guerra Fría, los aliados de la Unión Soviética contra el tercer Reich cambiaron de actitud, apoyaron a Franco y dejaron vendidas a las guerrillas española, ¿no? También se hizo en Grecia eso, pero bueno, como otras especificidades que participó en ese abandono también la Unión Soviética, pero bueno, este es otro tema. Entonces, ante la imposibilidad de triunfar como en el resto de Europa, pues por la vía armada, es decir, a través de la resistencia, ¿no? etcétera, tampoco hubiera triunfado en Francia o en Italia o en Bélgica sin la ayuda de los aliados, bien sea los soviéticos o los aliados occidentales, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ante la imposibilidad de ganar por la lucha guerrillera, pues se generó una política de conciliación nacional que permitiera a la oposición desde el punto de vista social levantar cabeza. Daros cuenta que era una época muy difícil y que habían asesinado a un número tan elevado de anarquistas, socialistas, comunistas, republicanos, nacionalistas, demócratas, simplemente, que se hacía muy difícil, ¿no? la oposición a una dictadura tan genocida, ¿no? Entonces, en ese sentido se lanzó la política de reconciliación nacional para intentar reactivar la lucha pacífica de masas, aplicando los criterios que ya de Lenin en la época
del zarismo, se empezó a trabajar en los sindicatos fascistas, en los sindicatos verticales, y esa política de reconciliación nacional, es decir, olvidar el pasado y luchar juntos con la, por la democracia y por la caída de la dictadura, pues encontró con las juventudes, sobre todo juventudes universitarias, hijas de los vencedores. Eso fue un gran éxito del Partido Comunista, sus organizaciones se llenaron, no sé, años después, claro, 10 años después, se llenaron de hijos de vencedores de la guerra civil. De ahí salió un movimiento social en las fábricas, en las universidades, muy poderosos en los años 60 y 70, en los alrededores del año antes y después del Mayo francés, del año 68, y que por lo tanto la lucha por la democracia volviera a tener cierta fuerza, hasta el punto de hacer temer a los franquistas, que después de la muerte de Franco, que por razones biológicas se esperaba pronto, pues que ellos pudieran perder el poder de una manera catastrófica. Eso fue una virtud grande de los nuevos movimientos sociales generados por esa política de reconciliación nacional de los años 50 del Partido Comunista de España. El mayor problema que teníamos, ya avanzado los años 60 o los años 70, es que el miedo colectivo sigue estando presente ante un poder tan destructivo, tan inhumano, tan genocida. Yo mismo, en el año 1967, ingresé en la organización universitaria del Partido Comunista de España, en la Universidad de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, y recuerdo perfectamente que se cantaban las canciones de la guerra civil, pero poco más. En realidad, no se hablaba de la vieja represión. Yo creo que el motivo es muy simple, es que la represión nos rodeaba y nos amenazaba cada día, ¿no? De una especie de olvido forzado. Teníamos que preocuparnos de los compañeros que caían asesinados o torturados o detenidos por parte del poder dictatorial, que se mantuvo fiel a sí mismo hasta incluso después de la muerte de Franco. En 1977 tiene lugar la transición a la democracia, lo dije anteriormente, por la vía del pacto. Al no tener fuerza a los movimientos sociales suficiente para conseguir una caída de la dictadura desde la calle, hubo que pactar con los sectores aperturistas del franquismo, que también temía por su propio estatus una vez que desapareciera el dictador ante la pujanza de los movimientos sociales. Fuimos muy conscientes en aquel momento que la movilización era importante pero insuficiente, ¿no? El miedo fue suficiente para impedir que nuestras huelgas generales universitarias y obreras alcanzaran los objetivos que se había trazado el Partido Comunista de España en una huelga general política y una huelga nacional pacífica. Entonces, bueno, pues eso, tuvimos que pactar una ley de amnistía del año 1977, estaba pensada para los presos políticos antifranquistas, que vació las cárceles de compañeros, en fin, que habían participado en la lucha por la democracia, pero que fue aprovechada por el gobierno surgido de la transición para garantizar la inmunidad de los represores, de la dictadura, de los miembros de la policía, del ejército o simplemente los políticos de la dictadura, que lo reprimieron desde 1936 a 1977. Digo que Franco murió matando, ¿no? En 1975, muere en noviembre, pues dos meses antes se acaba de celebrar el aniversario de este mes de septiembre, estos días. Fusila a militantes de izquierda y nacionalistas vascos en 1975, la pena de muerte firmada por el propio general Franco, etc. Y todavía después de su muerte, en 1976, se produce la masacre de Vitoria, donde ametrallan a unos trabajadores que se manifestaban en el País Vasco pacíficamente. Por lo tanto, seguimos teniendo víctimas cada día hasta
las primeras elecciones democráticas, lo cual nos obligó a situar la comunicación en el mundo histórico en segundo plano. Nuestras prioridad era restablecer la democracia para, como decís aquí en Colombia, para que no se, produjera la repetición de los hechos que lamentamos, ¿no? De los hechos genocidas que lamentamos, ¿no? Bueno, en el siglo XXI aparece una nueva generación de los que nacieron ya en democracia y que adquieren conciencia social, conciencia política. En el siglo XXI, cuestionando los límites que tuvimos que aceptar forzosamente a la transición de la dictadura y a la democracia 40 años atrás. En el año 2000 se excava la primera fosa en España, después de la guerra civil, fijaros, pues 70, 60 años después, ¿no? La primera fosa excavada en León por Emilio Silva, un periodista que era nieto de un militar republicano asesinado y fue el creador, con otros, de la primera asociación por la recuperación de la memoria histórica. A partir de ese momento hay una multiplicación de asociaciones y memorias por toda España que reivindican la memoria histórica formada por familiares, pero también por otros que colaboraban en esa tarea, militantes de izquierdas, académicos, etc. Ya como todos los movimientos sociales del siglo XXI, utilizando masivamente Internet como fuerza para presionar a los poderes públicos y para expandir en la sociedad esta reivindicación de las víctimas del franquismo. En el año 2007, gobernando el Partido Socialista, el PSOE, siendo presidente Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, se sale adelante una ley de memoria histórica que constituye, pues eso, ya a estas alturas, 70 años después, ¿no?, el primer apoyo institucional que tuvieron las víctimas ante la dictadura y el movimiento de la memoria histórica. Fue una ley muy light, muy criticada por las asociaciones de la memoria, centrada en la retirada de símbolos del franquismo y en la ayuda a la excavación de fosas, que no es poco porque antes no había nada. La retirada de símbolos se hizo por parte de una serie de municipios y de instituciones, pero en cierta medida, nada más, todavía está en pie el Valle de los Caídos, la tumba del general Franco en las cercanías de Madrid, con eso digo todo. Y después fue muy valorada por parte de las familiares y asociaciones de la memoria la ayuda económica para la excavación de fosas, que gracias a este apoyo prudente, tímido, pero insisto, no había nada anteriormente, se pudieron excavar y recuperar los cuerpos de bastantes represaliados y asesinados durante el primer franquismo. Pero bueno, como veis, pocos avances en el apartado de justicia, ¿verdad?, de reparación. De justicia no, porque se dice por parte del PP y del PSOE, los partidos que se han encarnado en el gobierno de España hasta el día de hoy, que la ley de amnistía de 1977 protege a los represores franquistas. Ni siquiera aceptaron que se anularan las condenas a muerte de algunos tribunales franquistas, porque ya han pasado los primeros años que siguieron la guerra civil, pues había unos simulacros de juicios, ¿no? Juicios militares generalmente para poder fusilar, por ejemplo, a guerrilleros y gente así. En el año 63 fue torturado y asesinado Julián Grimau, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. Su familia lleva años pidiendo que se anule, cuando menos que se anule esa sentencia, pero no. Parece que era tan legal asesinar a los que pensaban diferente como hoy pues es legal pues manifestarse y tener derecho a la huelga. Ahí no hemos avanzado. Tampoco en el tema de la verdad. En España la ha reivindicado últimamente, una comisión de la verdad, gracias a Garzón y la Asociación de la Memoria, pero no hay ni visto de que eso pudiera conseguirse. Y el tema de la reparación, pues una pantomima, ¿no? Resulta que han sacado
esa idea de un papel donde acredita que estuviste preso, que fuiste maltratado o que fuiste experimentado o lo que sea, ¿no? Yo no hemos conseguido ese papel, es una estafa, ¿no? Y yo no conozco a nadie. En los años casi todos pasamos, sacamos de víctimas, de donde dice que había 4 millones de represaliados, aparte de los asesinados, ¿no? Por lo tanto, eso no ha tenido efecto ninguno, ¿no? Y por lo tanto, sigue pendiente de la justicia, la paz y la reparación para las víctimas del franquismo en España. En el año siguiente, 2008, Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, precursor de la aplicación del principio de justicia universal, con la demanda de detención de Pinochet de 1998 en Gran Bretaña. Es un juez español comprometido con estos temas de justicia universal y defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica. Entonces, se le ocurre, acostumbrado a venir a asesorar en América Latina, que el Estado estuviera excavando fosas y si en algún lugar existiera, si estuviera aplicando los principios de la ONU, pues le parecía una contradicción, la verdad que era muy criticado por ello y que en España eso no se hiciera. Entonces él, valerosamente, como un Don Quijote, pues lanza un auto como juez de la Audiencia Nacional para la búsqueda y el juicio de los responsables de los asesinatos, de las torturas, de los delitos de motivación política y de autoría, por lo tanto, franquista. De una manera prudente, es decir, de 1936 a 1952, el primer franquismo que fue el más vivo, sin pretender llegar hasta las primeras elecciones democráticas. Claro, diríais, ¿qué pasa con las víctimas del otro lado? Es que las víctimas franquistas que fueron asesinados o represaliados en el comienzo de la guerra civil por milicias descontroladas, porque desde el momento que muy rápidamente se constituye el ejército republicano, pues pasan al control del gobierno republicano, se acaba con estas venganzas individuales, ¿no? Entonces, pero sí que hubo un número muy inferior, pero sí hubo víctimas franquistas. Y estas pues recibieron justicia, la gracia y la reparación. Pero vamos, ya quisiéramos eso para otras víctimas, ¿no?, de la violencia. Porque para empezar, los responsables o los posibles responsables de esos asesinatos es que formaban parte de todas las de 130.000, otros dicen 150.000 víctimas del franquismo, que mataron a todo lo que se movía, a todo lo que tenía de izquierda y democrática, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que no hubo ni siquiera probablemente una persecución específica de los participantes en esas violencias incontroladas contra los fascistas, en la parte controlada por el gobierno republicano. Por lo tanto, muertos o exiliados, en el mejor de los casos. Y verdad para las víctimas franquistas, ¿hasta qué punto? Es decir, que en una buena parte de las iglesias españolas todavía hay una lápida en la entrada donde dice de homenaje a los caídos por la patria, es decir, a los caídos por el movimiento nacional, es decir, a los caídos por Franco, ¿no?, de Franco, y donde hay combatientes en el ejército, pero también están algunos que en algunos lugares pues cayeron delante por responsabilidad de los rojos, como se decía en aquella época, así con muy mala intención por parte de la propaganda franquista. Eso todavía está ahí, o sea, verdad toda, publicidad toda, y reparación para sus hijos, para sus descendientes, estudios, pensiones, todo para ellos. Y para los muertos de la democracia, de la república, nada, estamos con eso todavía. También el oficio de Garzón se ordenaba, en sede judicial, la Audiencia Nacional ordenaba la excavación de fosas de oficio, es decir, que el Estado asumiera su responsabilidad. De manera que, ante cualquier denuncia de una asociación de la memoria histórica o de quien sea, o de familiares desaparecidos, pues el juez ordenara que se buscaran sus restos
y se excavaran los lugares donde los vecinos, los familiares o los investigadores decían que podían estar sus restos, como se hace con cualquier delito. Por lo tanto, fue un auto procesal de gran importancia, obviamente rechazado, eso ya lo sabía la razón, por eso digo que fue un gran Don Quijote del siglo XXI, ¿no? Para los españoles, no solo para los españoles, fue rechazado por presiones políticas, por la Audiencia Nacional, con el apoyo del gobierno socialista, que en aquel momento seguía defendiendo ese auto de hacer justicia con el tema del franquismo, no podía salir adelante porque los posibles responsables estaban protegidos por la ley de amnistía de 1977. Bueno, Garzón pagó muy caro su osadía de luchar por las víctimas del franquismo en España y por el derecho internacional, porque 4 años después, en el año 2012, bajo un gobierno ya del Partido Popular, Garzón es expulsado de la Audiencia Nacional, está en esa situación hasta el año 2021. Por una mafia político-judicial coordinada por Federico Trillo, exministro del Partido Popular, por cuya tarea fue premiado por el actual gobierno con una embajada en Londres, donde está todavía, supongo, que para sentir allí el espíritu de Augusto Pinochet, que aún debe estar presente en algunos lugares allí, en la capital de Gran Bretaña, ¿verdad? Bien, Garzón fue el último represaliado del franquismo. Estuvo exiliado profesionalmente en América Latina, aquí también estuvo asesorando en temas de memoria histórica. Estuvo exiliado como forzosamente, lo que fuera de la magistratura, de los abogados y demás, ¿no? Y se tuvo que autoexiliar de alguna manera, aunque tiene vivienda en Madrid, tiene despacho de abogados, como los académicos y los profesionales republicanos después de la derrota de 1939. Aquí a lo mejor no tanto, pero en Argentina y en México las universidades se nutrieron también de profesionales que vinieron de la versión española del fascismo, que fue el régimen de General Franco. No habrá, estoy convencido, democracia verdadera en España hasta que Baltasar Garzón sea restituido en la Audiencia Nacional y pueda retomar su trabajo de hacer justicia con las víctimas del franquismo donde lo dejó en el año 2008. En el 2011, por lo tanto, como ya digo, pues se gana las elecciones el Partido Popular, que son los herederos. Yo cuando se cantaba aquí la coral de la UIS, el himno ese que decía que somos los herederos de los comuneros liberales del siglo XVIII, pues el Partido Popular que nos gobierna son los herederos del franquismo, ellos lo saben. Son enemigos mortales de la memoria histórica porque tienen ahí un semillero de votos importante. Algunos simplemente son hijos de connotados franquistas. Alberto Gallardón, que fue ministro de Justicia, es hijo, su suegro es uno de los personajes de la política franquista para los que ha pedido orden de detención la justicia argentina. Por lo tanto, no estoy hablando de Roma, son hijos, en muchos casos, o descendientes directos, ¿no? Pero en general también porque hay una cantera de votos ahí, de votos conservadores, y tratan de cuidarlo poniéndose tajantemente a la memoria histórica. Una vez en el gobierno, como comprenderéis, el contexto de la austeridad paralizan, en realidad es una abolición de la ley de memoria histórica de Zapatero, de PSOE, y además paralizan todas las políticas públicas en España. Llevamos así 4 años en esa situación, porque por las propias
contradicciones y ambigüedades del Partido Socialista Obrero Español, el PP no solamente controló y controla todavía el gobierno del Estado, sino también una gran parte de los municipios, de las grandes ciudades, controlaba, y de las comunidades autónomas, que acabaron con la historia. Entramos en una época de retroceso democrático, no solo en este tema, en otros también, ¿no? Criminalización de las manifestaciones, con la ley Mordaza, etc. Pero sobre todo un retroceso del movimiento de la memoria histórica en lo que toca a políticas públicas y nada más, porque las asociaciones siguieron funcionando y aunque con menos dinero desde la universidad no se relevó de la memoria histórica los colegas que estaban trabajando directamente sobre ese tema esperando tiempos mejores. Pero en fin, no se puede parar el viento con la mano, ¿verdad? Un año antes de que el PP volviera al poder, en noviembre de 2011, en el año 2010, Argentina reactiva la primera causa internacional contra el franquismo a través de la jueza Cervini. Volvemos, digamos, al origen del movimiento de la memoria histórica argentina. Argentina es la que nos salva, no sé, en este momento, la justicia argentina. Pues algunas víctimas directamente, con apoyo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pues presentan una causa bajo la protección del principio de justicia universal y con todo, después de tener la duda, la jueza Cervini la prueba, ¿no? Ya sabéis que la justicia universal dice que se puede defender desde cualquier país. Los delitos, se pueden defender los delitos de lesa humanidad contra los derechos humanos siempre y cuando la justicia de ese país en concreto no los persiga, es el caso de España. Lo interesante, para que se vea que a veces dentro de lo negro de la situación, de este quinquenio negro que estamos atravesando con el Partido Popular en el gobierno de España, pues hay alguna luz. La luz que viene de Argentina, donde podemos decir no llores por mi Argentina, pero lucha por nosotros y lo están haciendo. Y además, y eso es la gran novedad respecto de Auto de Garzón, ampliando la aplicación de derecho de justicia de las víctimas hasta las primeras elecciones democráticas de 1977. Con lo cual, pues, imaginaros, yo a veces pienso que la Audiencia Nacional y otros jueces es que no quieren que se juzgue y se busquen los responsables de las víctimas del franquismo y otras cosas, porque te daría mucho trabajo, y es cierto, ¿no? Pero bueno, la vida es larga. Es decir, también eso puede hacerse pues, en años, ¿no? Y naturalmente con una contribución del Estado a un mayor número de juzgados y de jueces para ese trabajo, a lo cual aspiramos y a lo mejor está más cerca de lo que se podía pensar. De momento, el gobierno del Partido Popular, ante la memoria histórica, hace oídos sordos y desobedece las órdenes de detención internacional dictadas por la justicia argentina, los conocidos torturadores y el ministro franquistas implicados en la represión como el suegro que fue ministro de justicia, Alberto Gallardón. Bueno, siempre nos queda la ONU, ¿no? Y siempre nos queda Argentina primero y ahora la ONU, porque a partir de la expulsión de Baltasar Garzón de la magistratura, con lo que se pretendió meter miedo a otros jueces para que siguieran su mismo camino, todo hay que decir que se trata de una expresión pensada de un juez para eso, para que otros jueces no se atrevieran a entrar y a seguir su mismo camino. Pero entre los años 12 y 13, la ONU, para compensar esa situación, ha redoblado la presión en España sobre el gobierno del Partido Popular, con cartas, declaraciones públicas, visitas a España, en dos direcciones. Una, exigirles en derecho la modificación de la ley de amnistía del año 1977, de manera que excluya toda lectura que suponga la impunidad de los responsables de los delitos, los franquistas responsables de los delitos durante el periodo
el gobierno del general Franco. Y la segunda exigencia es que se cumpla el derecho internacional y se acepte, se responda positivamente a las solicitudes de extradición que vienen de Argentina por parte de la jueza Servini. En eso estamos, termino. En el año 14, es decir, hace un año, el movimiento de los indignados que impactó extraordinariamente la situación política y social en España, que llamamos el 15M, la primera manifestación que hicieron fue el 15 de mayo del año 2011. Este movimiento forma parte de un movimiento internacional que atraviesa los continentes, como sabemos, entre 2011 y 2014. Pero en el caso concreto de España, se ha transformado en un partido político que se llama Podemos, con el auxilio de profesores jóvenes de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, que está disputando la hegemonía al Partido Popular y al Partido Socialista. Y al PSOE tenemos unas elecciones trascendentales para este tema de la memoria histórica y para la historia de España, desde la transición, unas elecciones trascendentales en diciembre de este año. Y así contamos muchos, no solo por el tema de memoria histórica, en general por la situación catastrófica de la calidad de la democracia en España, esperamos mucho que Podemos pues obtenga unos resultados que le permitan determinar las políticas públicas a partir del año 2016. Ellos quieren una nueva transición, saben, y nosotros lo sabemos también, que es clave para un nuevo curso de la libertad y la democracia en España la recuperación de la memoria histórica. Han prometido asesorarse con las asociaciones de la memoria histórica para la política que se aplique en los lugares donde gobiernan, y lo han hecho ya. La izquierda indignada, apoyada por Podemos y otros grupos, ha ganado las elecciones municipales el pasado 24 de mayo en Barcelona, Madrid, La Coruña, Cádiz y otras ciudades, y está aplicando ya lo que prometieron. Es decir, retomando todo el tema de la memoria histórica en España, donde lo dejó la ley de Zapatero del año 77, están empezando por los símbolos, e insisto, espero que si tienen algo que decir y alguna influencia en el próximo gobierno de España, que surja de las elecciones de diciembre, puedan tomar medidas que vayan más allá y sitúen a España en la órbita de las democracias más avanzadas. Nada más, colegas, amigos. La historia humanizada que quería Marc Bloch, también víctima del nazismo, fusilado como asistente en 1944, vencerá Bloch, la historia, el tipo de historia que defendemos, vencerá. Colombia y España, mismo combate, justicia, verdad y reparación. Muchas gracias. En el primer seminario internacional de memoria histórica y archivos orales en el marco de conflictos armados.